Tranquilo, viejito, porque les tengo que presentar al sponsor de este video. Les presento a Vonox. Vonox es una página donde van a poder comprar skins, van a poder comprar juegos, van a poder comprar gift cards, lo que ustedes quieran de sus juegos y plataformas favoritas. Y lo más importante, les tenemos una sorpresa muy buena que son las Vonox Dungeons. ¿Qué son las Vonox Dungeons? Es un evento que donde todas las compras que realicen los usuarios estarán premiadas por un cupón al azar entre el 5 y el 50% en sus próximas compras. Y lo más importante, que a partir de la aplicación tienes más chances de que su porcentaje sea alto. Y lo más importante de todo, el drop legendario. Va a haber un cupón que se llama drop legendario que se liberará el 16 de junio. Todas las compras que hagan desde la aplicación serán premiadas, pero el 16 será el drop legendario que uno de todos estos usuarios se llevará unas gift cards ilimitadas con un monto limitado mensual durante lo que queda del 2023. Así que nada, los invito a que descarguen la aplicación, prueben si es que les gusta. Les deseo mucha suerte con el drop legendario, que disfruten el videito, nos vemos. Acá estamos en un desafío de Kiss, vamos a ver quién es el weón más ahueonado de Chile en Twitch. Con ustedes, ¡vamos! Mi invitado, el Flaco. ¡Vamos! Representando, vamos, representando. No puedo ser el más weón. Representando, o sea, a qué equipo. A ver, equipo Linces. Eso, con la mente en el juego, Flaco, recuerda. Vamos, coche tu madre. ¿Uno y uno? Preguntas que deberías saber. Nivel fácil, cultura general. Sí, pues uno y uno. Así se llama el título. ¿Quién es el más tonto? ¿Cuál de estos animales es herbívoro? Cagate. El rinoceronte. La respuesta correcta es el rinoceronte. ¡Vamos! ¿Cuándo falleció Isabel II del Reino Unido? ¡Septiembre! ¡Septiembre! ¡El 8 de septiembre! ¡Flaco, coche tu madre! ¡Vieja culia reptiliana! ¿Cuál es el instrumento musical más antiguo? Flaco, está free. Yo creo que el tambor. En una cueva al sur de Alemania se encontró una flauta de más de 40.000 años de antigüedad. ¡Hermano, una pura Estaba flauta, hecha con huesos de aves y marfil de mamut. ¿Cuál es el puto tambor si los del colo, ¿Cuál de estos dioses no pertenece a la mitología griega? ¡Habla, wea fácil, po, weón! ¡Odin! Odin es considerado el principal. ¿Dónde se encuentra el templo del cielo? China. En Pekín. No. Bar. Check. Bar. ¿Cuál es la capital de Polonia? No tengo idea, flaco. Varsovia. La ciudad de Varsovia. Inferior. ¿Cuál es el animal que más muertes causa cada año? Yo me lo sé. Yo creo que el mosquito. Las enfermedades flaco, transmitidas. ¿Cuál es la altitud del Monte Everest? La montaña más alta del planeta. 8,849. 8,849 metros sobre el nivel del mar. ¿Cuándo se celebra Halloween? La 31 de octubre. Te llegué y me cagaba de la risa. El 31 de octubre. ¿En qué parte del cuerpo humano se encuentra la córnea? Los ojos. En los ojos. ¿Cuál de estas aves no puede volar? El flamenco. Los pingüinos. ¿Cuál es el símbolo químico del plomo? ¡Uy, no me lo sé! ¡Fuera, claro, muévame! Claro, yo te puedo decir Pele. Que esto es agua volando. ¡Conchero, madre, Flavio! ¡Vamos! ¿Quién le regaló la Estatua de la Libertad a los Estados Unidos? La estatua Francia. Fue un regalo de Francia a los Estados Unidos. ¡A la calma! ¿Cuál río sirve de frontera entre Estados Unidos y México? Río Bravo. ¡No! El río Bravo. ¡Ah, weonado, culiao, ni sabía! ¿Cómo se llama la mascota de Mickey Mouse? ¡Ay, ya! Pues, weón, ¿me estáis weando? ¡Pluto! ¿Cuál es Goofy? ¡Goofy el negro! ¡Weón! ¡La mascota es Pluto, weonado! ¿Cuál filósofo dijo? Pienso, luego existo. Sócrates. El francés René Descartes. ¡La que no voy a pasar, hijo de puta! ¿En qué país está la Catedral de Santiago de Compostela? Portugal. En España. Flaco, va como 5 abajo ya. Flaco, vamos igual. ¿A qué es weón, adicta una persona que sufre de ludopatía? Apuestas. Ah, apuestas en juegalo.com con mi link. Vaya a registrarse con mi código. Las apuestas. ¿Cómo se dice mesa en inglés? No, acá cagó el flaco en inglés. Table. ¿Cuánto? Table. Table. Perfect, perfect. Ahí, flaco, una arriba. ¿Cómo se escribe el número 152 en números romanos? ¡Flaco, dale basura, culiá! C-L-I-I. ¿Quién gobernaba el antiguo Egipto? El faraón Nuchedi. Ese mismo, flaco. Flaco, no puede ser la weá que te sale. No puede ser la weá que te sale, literal. ¿De dónde es originario el género musical K-pop? Corea del Sur, Corea del Sur. De Corea del casi Sur. Casi pierdo caleta de followers. ¿A qué país le pertenece esta silueta? Argentina, flaco. Cambiamos los ¿Es turno. Argentina? ¿Qué nombre recibe este dedo? Flaco, no me sé. Nunca he sabido esta weá. ¡Nunca he sabido esta weá! ¡Anular! ¡Uy! Es el dedo anular. Literal, siempre he tenido ese problema que no me sé los dedos. Según la mitología griega, ¿qué les regaló Prometeo a los hombres? Agua. El fuego. ¿Fuego, weá? ¿Dónde nació Charlie Chaplin? Londres. En Londres, ¿en qué año se envió el primer correo electrónico? ¡La coche tu madre! Flaco, flaco, ¿cuánto salió internet? 2002. En 1971, el programador Ray Tomlinson envió el primer correo flaco, electrónico de la historia a través de la red ARPANET, precursora del tenía internet ahí su fax, que hoy tenía ahí la ¿Cuál es el estado más grande por superficie de los Estados Unidos? Por superficie... Alaska, vos saco, wea. California. Con una superficie cercana a 1.300.000 kilómetros cuadrados, es tan grande. ¿Cuál es
la identidad secreta de Spider-Man. Ya, hoy día jugamos a parar. Ya, 11. Chúpalo entonces, weón. ¿A qué le teme una persona que sufre de coulrofobia? No tengo idea. ¡Está la respuesta, saco wea! ¡Coulores! ¡A los payasos! ¿Cuál es la fruta más utilizada para fabricar vino? No, la mora. Luego, la uva. Luego, ¿qué pasó? Te veo de... La uva. Cállate, concha de tu madre. 12-11. ¿Cuál es la ciudad más poblada ¡Vamos! De Europa? Moscú. La ciudad turca de Estambul. ¿Qué estudia la helmintología? Caga. Dale, te quiero ver, tírala antes de que se acabe. Los hongos. A los gusanos. ¿Cómo se llama el protagonista de la novela El Señor de los Anillos? Vendetta, Frodo Bolsón. Frodo Bolsón. ¿Cuál es la capital de Grecia? ¡Atenas! La ciudad de Atenas. ¡No! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sale! ¿En cuál ciudad de Brasil se encuentra la estatua del Cristo Redentor? No sé. Creo que está en Sao Paulo. ¡El río de Janeiro! ¡No sabía cuándo lo hermano! ¿Cuál es la altura del Burj Khalifa? El edificio más alto del planeta. Claro, si el más alto deberían ser 902. ¿Y te tiraste? Con 828 metros. Es la estufa. Cáchate esta. Claro, Sudáfrica. En Sudáfrica. Tiene toda la cara de gringo, weón. No sabía que los más eran africanos. ¿Qué material es capaz de debilitar a Superman? La kriptonita. Qué rabia, las weas que te salen, pues, weón. ¿Qué me importa a mí los más, weón? La kriptonita. ¿Cuál es la proteína responsable del color rojo de la sangre? Colágeno. La hemoglobina. ¿Cuál vegetal come Popeye para ser más fuerte? Espinaca. Nah, pero no puede ser. ¡Ay, de basura! ¡Responde bien! Espinacas. ¿Sabes que la espinaca? ¿Cuántas letras tiene el abecedario español? 21. 27 letras. ¡Estoy cayendo! ¿Cuál es el dios de la guerra en la mitología egipcia? ¡Cagate! ¡El Horus! ¡Lo peor es que va a ser! ¡Horus! ¡No! ¿Cuál es el elemento más abundante en el sol? ¡Hidrógeno! ¡Ya me respondo! Alrededor del 71% de la masa del sol. ¡Silencio! ¡Ya! ¡Más abundante en el sol! ¡Hidrógeno! ¡Acabó el tiempo! Así quedó arriba. ¿En qué año comenzó la construcción del muro de Berlín? Si la chuntáis. 1952. No puede ser. En 1961. Un culto de mierda. Cállate, guatón. ¿Con qué otro nombre se le conoce a la vitamina B9? ¡Ah, pero mira la wea! ¡Oh, flaco! ¡Está fácil, flaco! Ácido cítrico. Ácido fólico. ¿Cuál fue el primer país en abolir la pena de muerte? Toma. Venezuela. ¿Cuál es la moneda oficial de Argentina? ¡Qué vergüenza ajena este trigo! ¡Peso! El peso. 14 que ¿cuántos gigabytes hay en un terabyte? No puede ser. 1024. ¡Qué rabia, weón! 1024 gigabytes. ¿Cómo? ¿Cuál de estas palabras es un antónimo de fuerte? Endeble. La chuntada. Endeble. Claro, si no podéis con el talento, a veces uno es más tonto. ¿Cuántos minutos hay en dos horas? 120. Muy inteligente. ¡Vamos, claro, después 120 después minutos. De arriba tuyo, mal. Te ganaste mi respeto. ¿Dónde se encuentran las líneas de Nazca? La pecera, asterisco. En Perú, po. En Perú, ¿cuándo se celebra el Día de San Valentín? Claro, te pololeando, no cuento. El 12 de febrero. Hace caleta que no celebra un rico día. El Día de San Valentín o Día de los Enamorados se celebra cada 14 de febrero. El papá del tigre. ¿Quién era el vocalista de la banda de rock Queen? Freddie Mercury. Freddie Mercury. ¿A qué país pertenece esta bandera? Estas son las que te cuentan. Yo me la sé. Camerún. Camerún. Esta ya me la sé. Es que este es daltónico. Qué rabia. Es la bandera de Camerún. ¿Cuánto es 8x8? 64. 64. ¿Cuál país tiene la Habana como capital? ¡Ya tú sabes, papi! ¿Por qué te dije esa weá? Soy la weonao. Cuba. Soy la weonao. La bandera culé con el gato. ¿Dónde sacó la mierda de celado? ¿Dónde fundó la empresa Samsung? Es verdad, esa weá. Oh, no sé. China. Los chinos inventan todo. Samsung. ¡Atención! ¿Cómo se dice domingo en inglés? ¡Cagó! Sunday. No, coche tu madre, la chuntaste. Sunday. Taco de mierda, weón. Esa es la que ¿cuál es el apodo de este actor? La Roca. La Roca. ¿Qué país es conocido como la tierra del sol naciente? Cagaste. La India, bo. Japón. Según el mito, ¿dónde vive Papá Noel? Polo Norte, bo. Claro, te están regalando la respuesta que ¿por qué te parece igual? En el Polo Norte. Adivina ahora, bo. ¿Dónde se encuentra este monumento? Adivina ahora. La esta cuenta tirada a México. Taco, conche tu madre. Solo porque fue y los turísticos más destacados de la península de Yucatán en México. ¿Dónde se formó la banda Coldplay? ¿Qué sé yo? Estados Unidos. No, bueno, Australia. En el Reino Unido. ¡Vaca! ¡Hijo de perra! Pero mira la weá que me sale. Antes de la adopción del euro, ¿cuál era la moneda utilizada en España? La peseta. La peseta. No, puede ser que la chuntada era más difícil y te caí en Pluto, weón. Según la leyenda, ¿qué forma tenía la mesa del rey Arturo? Redonda.
En la mesa redonda de Rey Arturo se tomaban decisiones importantes para la seguridad del reino, que puedes medir con un anemómetro. La velocidad del viento. La velocidad del viento. Flaco, no sabe ni qué estás diciendo. ¡No, ¿cuál sí! es el lago más grande del mundo? El lago Titicaca. ¡Eso es un mar! ¡Es un mar! ¡Mar Caspio! ¿Cómo que el lago, weón? ¡Me están cagando, Bar! ¡No, cuesta, hermano! ¡Mar Caspio! ¡No, Flaco! A ver, no. ¿Por qué el mar Caspio es un lago? ¿Por qué se llama mar Caspio si es un agua ligeramente es salada, güey. Puto lago. Es un puto lago y la boca de donde mismo, cerdo. Así que, cuatro arriba. Vamos. ¿En cuál ciudad italiana se desarrolla la tragedia Romeo y Julieta? Venecia. ¡Oh, no! En Verona. ¡Va arriba! ¿A quién le una persona que sufre de nictofobia? Ah, lago, esta huevón ni sabe ni cagando, vos cerdo. Oiga. ¿A la noche o a los lugares oscuros? ¿Cuál es la capital de Finlandia? Oslo. ¡Ay, conchito madre! ¡Weón, conchito ¿Cuál es la nacionalidad español del extenista Roger Federer? No, espérate, pensé que era el otro, pensé que era Nadal. Este es suizo, pensé que era Nadal, casi Roger la cago, Federer. Casi la cago. Es suizo. ¡Ah, yo veo tenis! ¿Cuál es el superhéroe de Marvel que ha sido interpretado por el actor Robert Downey Jr.? ¡Iron Man! ¡Iron Man! ¿Cuál es el antónimo de provisional? Provisional, suscríbete provisional, al canal provisional. Y no te pierdas ninguno de nuestros videos. Transitorio. Permanente. ¿Cuánto es 7 por 9? ¡Cagaste! ¡Vamos 63, al cielo, viejito! 63. Solo porque le faltaba un 7, ahueonado. ¿En qué país se encuentra el parque nacional? Oye, soy una raya, ya está haciendo pico ya. Canadá. Yellowstone es uno de los parques nacionales más populares de los Estados Unidos. Y una de las principales razones es que alberga la mitad de los peces del mundo, que se celebra el 22 de abril. Acá te quiero ver. El puto día de la Tierra. Tenís dos chances porque la otra ya la tiraste. No, el día de la Tierra. Como no recordarlo para los que lo recuerden en sus casas. ¿Cuál de estas figuras es un heptágono? Flaco, acabo de me humillar. Ve. Los heptágonos son polígonos de 7 lados. No, espérate. En 1954. Oh, qué mal. No, me estoy humillando. En el año 1914. Fallaste, ¿qué raza de perro es Scooby-Doo? Un gran danés. Un gran danés. Cállate. Ya, no. No, lo dije, ya sabía. Un gran danés. Flaco, yo soy un buen de perro. Sí. Cállate. ¡Ay, te toca, Flaco! No, yo no vi. ¿Cómo se llamaba la batalla que le pondría fin? Ragnarok. Ragnarok. Oye, cállate. Se las hablaron. No, si yo ya lo dije al toque, weón. Antes que lo terminara. Ragnarok. ¿Cuál es la moneda oficial de Ecuador? Fue el punto 28. Peso ecuatoriano. El dólar estadounidense. Claro, esta weá es humillación. Claro, pone humillación frente al Pulp Fiction. Ahora te quiero ver cómo la hizo Quentin Tarantino. Tarantino. Justo la hizo él. Quentin Tarantino. ¿Cuáles son los dos elementos químicos que forman la sal común? Sodio y magnesio. El cloro y el sodio. Vamos. Aproximadamente, ¿cuánto tarda la luz del sol en llegar a la Tierra? 8 minutos. La luz del sol recorre 150 millones de kilómetros desde la estrella hasta nuestro planeta. ¿Cómo se dice gracias en inglés? Hoy soy abajo, hermano. ¿Cuánto queda? No, la perdí. Tiene que fallar toda. ¿Cuántas franjas verdes tiene la bandera de Nigeria? Acá cagaste. Dos. Ojo. Perdí. Dos franjas. Perdí, conchito madre. ¿Qué es el Muay Thai? Arte marcial. Oh, esta weá es una de las mayores vergüenzas que he pasado en mi vida. ¿Cuántas cuerdas tiene un violín? Un violín tiene 4. 4 cuerdas. Andáis con cueva, culiado, pero weón. ¡Ah, cueva! ¡Es cueva, cerdo de mierda! En el mundo en la mitología romana. Puto Plutón. Plutón. Tengo que decir, yo sabía. Tenía que decir, hermano. ¿Dónde nació la cantante Shakira? ¡En Colombia! Ya. Papi, ya tú sabes dónde nació Pablo Escobar Gaviria, ya tú sabes, marico. En la mitología griega, ¿quién fue la primera mujer? Oh, no tengo puta idea, weón. Pandora. ¿Cuál fue la primera civilización del mundo? Ya, acá cagaste. Estás nervioso. Egipcia. Tiene registros de la civilización sumeria desde alrededor del año. Sumeria. Si quieres ver la escultura del David, oh, ¿qué pasó? ¿A cuál ciudad debes viajar? La veis en Venus. Obviamente que esta guay en Florencia. En sangre. Si este es el Floribondio. Mira. ¡Ah, Florencia, Floribondio. ¿Cómo llamamos a aquellos números que solo pueden ser divididos por ellos mismos y por uno? Primos. Números primos. ¿Cuál es la estrella más cercana? Mira la weá que me sale, weón. Flaga, ya, esa weá es obvio. Ninguna de las anteriores. La estrella más cercana a nuestro planeta. ¡Me he dormido!
ver si sale. ¿En qué país se ha registrado el terremoto de mayor magnitud? Flaco, acá te quiero ver, acá te quiero ver. Chile. Bien, Flas, ahí de cultura general. El terremoto de Chile. Estaba ahí, internacional. Si se cayó la Ibrac. Su magnitud de 9,6. No, fue Maldivia. Maldivia, bien. ¿Sabes que mis tatitas vivieron ese terremoto? Estrado. En Maldivia. Ahí nació tu último día. Vincent Van Gogh. Vincent Van Gogh. Este es de Países Bajos. En los Países Bajos. El Van Gogh, nadie que iba a ser. Van Gogh, la oreja, como la oreja. ¿Quién es apodado como el rey del rock and roll? Elvis Presley. Elvis Presley. Grande Elvis, hermano. ¿Cuál era la espada utilizada por los guerreros samurái? Katana. Un samurái nunca abandona su katana. ¡Ah, te lo sabí de memoria, weón! Putin Arrakis. Mi premio es que pueden putear Arrakis. Ya ni le importa dónde estamos parqueados. Un par de botellas que hemos...